Bona tarda. Anem a començar la sessió d'aquesta tarda amb Nagore de los Ríos, que ve de... Se sent o no se sent? Ve del País Basc. Nagore ha treballat com a periodista, redactora i editora als serveis informatius de la cadena SER, de Ràdio Euskadi i de la cadena COPE. Després ha estat al món de la política, com a cap de premsa de diferents institucions basques i directora de campanya a internet en la part de producció audiovisual. Ha estat la creadora i la primera directora de Govern Obert Digital i Comunicació a internet. És la primera del món que parla en espanyol. Des d'aquest projecte ha treballat perquè els principis de transparència, participació i col·laboració vagin formant part del dia a dia en l'acció de govern de tots els departaments de l'administració. Ella va dirigir el disseny i llançament del primer portal en espanyol que materialitza aquests principis amb l'objectiu de que tant els polítics com els funcionaris de l'administració estiguin millor preparats per atendre les necessitats de la ciutadania gràcies a les noves tecnologies. És un referent en el món, en la matèria de govern obert, i actualment col·labora i assessora a altres administracions en aquesta matèria. I els assessora en la implantació dels principis de reutilitzar el codi obert del software Irekia, que es dedica, bueno, i també ella es dedica, tal com diu, a evangelitzar i a estendre el concepte de govern obert a través de ponències, conferències, taules rodones, etc. El 2010 va ser premiada amb el Premi Focus, el Coneixement Lliure, i Irekia va ser catalogada com la tercera millor web de govern obert del món. Irekia és un portal participatiu que està format per dos mòduls que funcionen com una espècie d'agència de notícies, però bidireccional. Per una banda, el ciutadà pot rebre informació i també pot canalitzar suggerències, comentaris i propostes. I per un altre cantó, fa d'Open Data, que serveix per obtenir arxius de dades que la mateixa administració genera en la seva feina diària i els cedeix al públic perquè es pugui utilitzar amb diverses finalitats. Avui Nagore de los Ríos, doncs, ens ve a explicar com a través de l'Open Data es pot posar en valor la feina de l'administració i com s'hi pot crear un valor afegit i ser una eina de dinamització econòmica sense costos afegits. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonar que no sé catalán, así que hablaré todo en castellano. Estoy muy contenta de torear en esta plaza porque es la primera vez que hablo para este sector. Y quiero que sepáis que los documentalistas sois unos de los agentes más importantes a la hora de hacer gobierno abierto, que es mi especialidad, es en el mundo en el que yo me muevo, y os hemos dejado siempre de lado, tanto los que nos dedicamos a, o los que asesoramos o somos consultores en esto, como la gente de las administraciones, como los políticos y los responsables, y sobre todo la sociedad civil desconoce de vuestra existencia, ¿no? O sea que a mí me viene bien esto no solo para conoceros y sobre todo me gustaría mucho escucharos también cuáles son vuestras preocupaciones y cuáles son los problemas que los encontráis en el día a día, porque no os tenemos en cuenta. A la hora de hacer gobierno abierto pensamos que, y sobre todo a la hora de hacer Open Data, pensamos que los datos están ahí, que los datos hablan por sí solos, que los datos tienen que hacer, y no tratamos normalmente con la gente que sois las mejores personas que conocéis, o sea, los que mejor conocéis a los datos, ¿no? De todos modos, bueno, acabáis de comer, ya sé que igual no habéis comido mucho, pero hace muy bueno en Barcelona. El tema de la siesta, pues como que tira un poco. Así que voy a intentar que os pongáis cómodos y que desmitifiquemos varias cosas, ¿no? Una de que eso de que los que nos dedicamos a los datos, a los documentos, a la administración y tal, somos aburridos. Y otra que, esto no se puede porque no hay precedente o porque no hay una ley
que permita abrir ciertas cosas, ¿no? Así que yo os recomiendo que os pongáis cómodos y como tenemos streaming, tenemos un buen sonido, tenemos iluminación, lo estamos grabando y hoy en día el que cuelga un vídeo estupendo en internet es quien se forra y estamos en crisis, aunque seáis afortunados de tener trabajo, vamos a hacer un ejercicio entre todos y yo os propongo que hagamos un striptease colectivo, ¿vale? Así que, si os parece bien, yo empiezo, pero os pido que me sigáis, por favor. No, no, no. Esto es participativo. Un ejercicio muy sano. Que veo que no me habéis seguido más que unas chicas por allí y un par por el otro lado. ¿Qué pasa? Que o no lleváis la muda limpia, o tenéis algún pudor, o tenéis algo que esconder. ¿Os imagináis una stripper que llegue al escenario y diga ¡ay, no, 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 que me da vergüenza! Bueno, pues eso es gobierno abierto. Los que nos dedicamos a esto no podemos tener ningún pudor, no tenemos que tener nada, ningún miedo y no podemos tener nada que esconder, ¿no? Y sobre todo que esto va con nosotros, porque a veces nos pensamos que, bueno, que esto no es cosa nuestra, que es del presidente de la Generalitat o que los locos de los reutilizadores exigen transparencia porque sí, que nosotros hacemos nuestra tarea y como no viene mi monografía exactamente o no me han marcado qué tipo de documento puedo abrir, pues a veces no los abro, ¿no? Y yo soy de las que pienso que es mejor pedir perdón que permiso en muchas cosas. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de que la transparencia es mostrar todo lo que hay que mostrar, porque no tenemos nada que esconder. Y además porque si no lo cuentas tú, tranquilo que ya se va a encargar alguien de hacerlo por ti y ahora con internet ni os digo, ¿no? Si somos capaces de conocer cosas que ha hecho algún miembro de la Casa Real, ¿cómo no vamos a conocer algún documento que deberíamos conocer, ¿no? Bueno, parte de esta historia que os voy a contar comienza como muchas de hoy en día, ¿no? Con alguien delante de un ordenador en su casa pensando que con una buena idea puede contribuir a cambiar el mundo. El 16 de febrero de 2010, un ciudadano llamado Javier Martínez Ibarreta, este chico que sale en la foto, al leer la noticia sobre que un gobierno, en este caso el gobierno vasco, iba a instalar OpenOffice en miles de sus equipos, pues se le ocurrió que sería genial reutilizar ese potencial de los ordenadores también para proyectos en beneficio de la humanidad. Bien, hace años Javier se hubiese tenido que conformar con comentar esta genial idea a sus contactos, a sus amigos, y tal vez de los contactos, dependiendo de los contactos que él tuviese, aunque poco probable, hubiese conseguido llegar a la persona que hubiese podido implantarla o llevarla a la práctica, ¿no? Pero como Javier sabía que era esto del gobierno abierto, pues lo planteó en una página de este tipo. El resultado fue que, tras este pequeño gesto, hoy ya más de 2.400 ordenadores públicos se han integrado en la Red World Community Grid y reutilizan estos recursos, junto con otros mucho, muy infrautilizados hasta ahora, pues para investigaciones científicas, para encontrar nuevas curas contra el dengue, el cáncer infantil, entre otras muchas cosas, ¿no? Este es un pequeño ejemplo. Puede parecer incluso tonto, o bueno, se le podía haber ocurrido a alguien de la administración, pero que pertenece a un gran cambio cultural mucho más grande, mucho más ambicioso, como es el Open Government, que no es maquillaje tecnológico para hacer ver que los políticos gestionan bien, sino que es una auténtica revolución, ¿no? Es parte de mi experiencia personal, la que he tenido la suerte de vivir en una pequeña administración, pero que se puede aplicar en cualquier administración del mundo si hay voluntad política, si la voluntad política lo permite. El político o la administración que piense que contratar un community manager y abrir blogs y perfiles en redes sociales es hacer gobierno abierto, va listo. Eso es marketing y hay que dejarlo bien claro y hay que denunciarlo. Eso es publicidad, eso no es ni autenticidad ni es gobierno abierto. Hay que poner las nuevas tecnologías al servicio del gobierno abierto y no utilizar las redes sociales como un escaparate de comunicación tradicional. Ahora somos muy modernos y decimos, bueno, la misma nota de prensa o el mismo BOE lo publicamos a través de Twitter y ya está, ¿no? Bueno, pues no.
Os hablaba de Javier, pero hay cientos de ejemplos más, ¿no? Bank of America tuvo que dar marcha atrás al subir unas comisiones bancarias porque una niñera comenzó una campaña en Change.org. Dictadores como Mubarak en Egipto, Ben Ali en Túnez, que parecían inamovibles, pues han caído. Veremos la presión que somos capaces de ejercer los españoles o no ante casos de corrupción que estamos viendo. Veremos qué es lo que queremos los ciudadanos o hasta dónde estamos dispuestos a aguantar, porque yo a lo que sí me resisto es a acostumbrarme a esto. Al director del Media Lab Meet, este japonés, creo que se llama Yoichi Ito, un tipo muy brillante, hace poco una periodista en Francia le preguntó que hacia dónde nos dirigíamos en general, ¿no? Que cuál sería el siguiente paso de esta revolución digital que estamos viviendo. Y él respondió: no hemos visto nada, Internet ha derrocado gobiernos y ahora contribuir a cimentarlos, a hacerlos más fuertes, los próximos años son los del Open Government. Yo os vengo a contar este ejemplo concreto que desarrollo en Euskadi y a demostraros que la apertura de datos es factible y que es fácil. Allí he trabajado de manera conjunta en materia de Open Data, que es la especialidad de mi compañero Alberto Ortiz de Zárate, la parte de la comunicación, que es mi especialidad, porque los periodistas o la gente de la comunicación, incluso los políticos, no pueden hacer absolutamente nada si no tienen una alianza total con los técnicos, con los documentalistas y con la gente que controla de los documentos en general, ¿no? Hemos mezclado estos dos factores para abrir el gobierno y sin olvidarlos, además, en cada acción que debemos ir siempre de la mano, ¿no? Pero practicar el gobierno abierto no es abrir el gobierno, no podemos utilizar el modo verbal en pasado, ¿no? El modo verbal que tenemos que utilizar es el presente continuo, porque abrir el gobierno hay que abrirlo todos los días. Nadie podemos decir hemos abierto el gobierno, ¿no? Yo hice una conferencia en una de estas del TED, en la que tú no eliges el título, y me hicieron un hijo de madera porque me titularon ¿cómo he abierto un gobierno? No, yo no he abierto ningún gobierno. Eso es una mentira, ¿no? Porque si para empezar se hace entre todos, pero para seguir, si un solo día no se practica esta apertura, el gobierno jamás estará abierto. Por mucho que tengamos muchos datos disponibles, muchos documentos disponibles, muchos canales en las redes sociales. Y como decía, es mucho más que abrir datos o portales o blogs o cuentas en Twitter, ¿no? También es mucho más que incluirlo en discursos, organizar eventos, firmar normas, decretos, montar chiringuitos, instituciones, lo que sea. Es hora, yo creo, de invertir de verdad en esto, de realizar proyectos, de no quedarnos atrás, de implantarlo en serio y de practicarlo en definitiva. Porque si no, vamos a contribuir otra vez a crear esa burbuja de marketing que yo creo que tiene los días contados, ¿no? Por lo tanto, absolutamente todos, vosotros, los políticos, la sociedad civil, los periodistas, todos nos tenemos que poner las pilas, unos para hacer las cosas y otros para presionar o para exigir que esas cosas se hagan, ¿no? Muchos dicen además que hay muchas administraciones que dicen que ellos desarrollan Open Data y luego o esos datos o están contaminados o no son reutilizables. O dicen que hacen gobierno abierto porque tienen Open Data y esos datos no son explicados o no son verdaderamente transparentes, ¿no? Carencias que muchos políticos y muchas administraciones tapan con una página web y un perfil en Twitter y encima les aplaudimos con tal de que exista algo, pues vamos los ciudadanos y nos conformamos, ¿no? Y aquí entono el mea culpa. Yo también, sin querer, con esta evangelización a la que me dedico últimamente, estoy contribuyendo a veces sin querer, como os digo, a que ganen los malos. ¿Y quiénes son los malos? Esto no entiende de colores políticos, esto no va de partidos, esto va de que aquella persona que no entienda lo que es gobierno abierto y contribuya a esta burbuja con cuatro fotos o titulares será quien se está poniendo una medalla que desde luego no le corresponde, ¿no? Y encima sale con el titular de que es el más transparente. He comenzado con la idea de que combinar datos y comunicación puede ser una de las claves del éxito. Otra estrategia clave para nosotros ha sido la de emprender acciones tanto externas como internas. Así que debemos contar con dos actores: los ciudadanos, que exigen gobiernos más transparentes y más democráticos, y los gobiernos, que necesitan ellos mismos ser también legitimados con políticos y con funcionarios responsables.
Y si el activismo civil es necesario para el cambio social, el liderazgo político también es básico para realizar este cambio interno, ¿no? Si el de arriba no lo permite, no lo facilita, por mucho que empujemos desde abajo, por mucho que los funcionarios y que la administración pública empujen desde abajo, la sociedad civil, tal y como está el sistema planteado, tampoco podemos conseguir nada, es verdad. Bueno, nada no. No podremos conseguir que se abra el gobierno, solo podremos conseguir igual pues que se sustituya a una persona a otra, ¿no? Que acaben siendo evaluados, que se vayan o que no, ¿no? Pero al final puede que con la siguiente persona pues pase lo mismo, ¿no? ¿Cambio interno qué es? Pues facilitar a los servidores públicos, facilitaros a vosotros esa forma de cambiar, de hacer las cosas, ¿no? Y en este nuevo rol hay que rendir cuentas, trabajar transparentemente, hablar con los ciudadanos y finalmente promover esa figura del ciudadano responsable o corresponsable, mejor dicho, en la creación de valor público. El cambio externo es devolver el poder a la gente, y digo devolver porque lo entregan a la administración para que lo gestionemos, pero es devolvérselo para que ellos puedan ejercer un control efectivo sobre la acción de gobierno, para que puedan debatir y participar en temas públicos y trabajar por el bien común y compartir conocimiento con el resto de la sociedad. El gobierno abierto está emergiendo, está de moda, ¿no? Casi podríamos decir que es algo como fashion cool. No os puedo ni imaginar la de conferencias que se están haciendo sobre este tema en todas partes del mundo. Sin embargo, si analizamos los casos existentes, nos queda un poco la impresión de que se está limitando solamente al punto de vista técnico, centrado en el open data y en indicadores internos de evaluación de las políticas públicas. Pero ¿qué pasa con esto de la comunicación, ¿no? Yo creo que la clave está en juntar los dos factores de una forma transversal y bidireccional en todas las propuestas, en todos los documentos, en todas las acciones, en todas las decisiones, porque hay que tener en cuenta que la ciudadanía no reclama información por información, o sea, ellos no quieren fastidiarnos, no vienen a una ventanilla, no se exigen un documento porque hoy me aburro, por la mañana voy a hacer una cola, voy a hablar con el funcionario de turno y a la que me lo dé, ¿no? Ellos quieren entender o necesitan entender, incluso para prosperar económicamente en muchos aspectos, ¿no? Y por eso es necesario generar unas buenas explicaciones e implicarse en una conversación continua con los ciudadanos. Esto no tiene que parar en ningún sitio. Y además, cerrando el círculo con esa comunicación política, pues esto se legitima con los datos que la sustentan, ¿no? El descrédito de la clase política y de las administraciones es algo generalizado, ¿no? Corrupción aparte, no me voy a meter en esto. La sociedad reclama medidas que difícilmente son escuchadas y, por otro lado, además, ellos desconocen todo lo que los gestores públicos hacen, ¿no? Existe, por lo tanto, una necesidad lógica de conectar estos dos mundos porque entre ellos se necesitan mutuamente, ¿no? Las administraciones y los políticos están muy alejados de los ciudadanos porque no han sabido escuchar y siguen un modelo de comunicación unidireccional y obsoleto, con grandes titulares sobre grandilocuentes decisiones o con formularios y documentos que no llegan a ningún sitio. No hay conversación, no hay comunicación bidireccional, la comunicación es unidireccional y sobre todo es jerárquica. Sin embargo, vosotros lo sabéis perfectísimamente, existe muchísima letra pequeña. Muchas administraciones cada día toman muchas decisiones, hay muchos gestores públicos que no están en primera línea ni de los medios de comunicación ni de los gobiernos, pero que sus decisiones y sus acciones y sus documentos afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Y además si los liderazgos ya no funcionan de la misma manera, ¿no? Nadie es nadie en internet porque lo ponga en una tarjeta de visita o en una placa en un despacho, ¿no? Ni lo que diga el presidente o ni el presidente del gobierno ni el presidente de una administración es nadie en internet, ¿no? Eso te lo da el cargo y en internet lo que la meritocracia te la tienes que ganar cada día con las cosas que estés diciendo, ¿no? Lo importante es lo que cuentas, lo importante es tu idea, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a Yes, no sé. Se ha ido. No sé si recordáis este caso, es bastante antiguo. Una adolescente americana tuvo que cancelar su fiesta de cumpleaños porque se apuntaron 200.000 personas en Facebook, ¿no? Joder, yo quería haber sido amiga de Yes también. ¿Qué pasa? ¿Que Yes era súper guay? ¿Yes era la best friend de todo el mundo? No. Yes había tenido una idea estupenda, que era tener una fiesta alucinante en su casa, con bebida, gente moderna y música mega guay. Bueno, pues los liderazgos compartidos se han acabado y las jerarquías, por lo tanto, también.
Para que toda esa letra pequeña se entienda o sea comprensible, yo creo que hay que utilizar unas máximas, ¿no? Uno, el lenguaje claro y no burocrático, eso de traducir el boletín oficial. Yo le doy, he estado comiendo con ella, por cierto, ahora le doy gracias a Eva Belmonte, que es la chica que hace el Boe Nuestro de cada día. ¿La seguís alguno? ¿Conocéis el Boe Nuestro de cada día? ¿Alguien? ¿Levantar la mano? Bueno, pues ahora mismo todos desde vuestros teléfonos a seguir a Eva Belmonte en Twitter y el Boe Nuestro de cada día, que hace un trabajo excelente porque ya lo que hace es explicar al ciudadano lo que está diciendo el Boe, ¿no? Dos, los datos, visualizándolos para poder explicar la historia que guardan. En este caso es traducir las tablas Excel. Tres, la escucha activa. Otros foros, las redes sociales. A mí me da igual dónde se produzca el diálogo. Se tiene que rastrear todo, absolutamente todo, para que no perdamos nada. Cuatro, la responsabilidad. Asignando cada propuesta al responsable directo que tiene esa misión en la administración. Y por último, poner cara a la administración, ¿no? Para cada político, para cada responsable, su foto, su actividad, su agenda, sus datos de contrato, su teléfono, su mail, su geolocalización, sus perfiles en las redes sociales, toda su actividad. Yo he tenido mi teléfono móvil abierto 24 horas al día, 365 días al año, publicado en Internet, en la guía abierta de la comunicación del Gobierno Vasco, y os aseguro que no he recibido ni una sola llamada de un ciudadano para tocarme las narices. Si todas las llamadas que he tenido eran porque tenían algún sentido. Y si tenía que dormir, lo apagaba y punto. Pues ese teléfono no era mío privado, ese teléfono me lo había dado la administración. Por lo tanto, ¿qué es esto del gobierno abierto? Bueno, pues no es gobierno electrónico aunque utilicemos la tecnología. Aquí no buscamos solo hacer la vida más fácil a los ciudadanos o ocuparnos de los trámites, sino hablamos de gobernanza. Yo creo que nos lo sabemos todos, ¿no? Gobierno abierto es una forma de hacer política basada en los tres grandes pilares: transparencia, participación y colaboración. Pero ojo, por ese orden. Porque si no tenemos total transparencia, jamás vamos a poder participar con total garantía, ni mucho menos vamos a poder colaborar o cogestionar, ¿no? Pueden parecer solo palabras, pero yo creo que encierran un potencial muy grande e inmenso para quienes creemos que la política debe cambiar y merece la pena, ¿no? Y además ahora con las tecnologías y el Open Data, si integramos la comunicación, pues hacemos magia. Gobierno abierto significa que los políticos tienen que liberar absolutamente toda la información que antes administraban con cuentagotas, porque es pública, eso del efecto mi tesoro, porque pertenece a la ciudadanía. Y porque si la información es poder, yo creo que ya va siendo hora de que les devolvamos ese poder a los ciudadanos. Significa escuchar y dialogar en vez de imponer. Significa colaborar y buscar ayuda entre los miles de asesores ciudadanos que gracias a Internet hoy en día ya no se contentan con mirar lo que pasa en el mundo, sino que además intentan cambiarlo. Y significa perder un poco el control para recuperar esa legitimidad perdida después de tantas décadas de oscurantismo. Pero para mí lo más importante de todo significa cambiar la agenda, para que el ciudadano se vuelva a poder a situar en el centro, ¿no? ¿Qué es esto de cambiar la agenda? Bueno, yo creo que las administraciones ya no hace falta que nos inventemos nuevos o falsos problemas, ya nos están diciendo ellos, los ciudadanos, cuáles tienen. No hace falta que nos inventemos tampoco nuevas o falsas soluciones, aprovechemos la inteligencia colectiva, y esto en software ni os digo lo que hay por ahí. Y aprovechemos también que cada día hay más ciudadanos activos, comprometidos y abiertos que ya, como os decía, no se conforman con mirar, ¿no? Sino que intentan cambiarlo. Antes, quiero hablar en pasado porque soy muy optimista, pero bueno, la mayoría todavía gestiona así, pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a situarnos unos 10 años por delante. Antes los políticos decidían encerrados entre las cuatro paredes de sus despachos o ayudados por consultores o asesores de su entorno o contratados externos. Se perdía mucha información y muchos matices. Después, además, ejecutaban de la misma manera y, por fin, eso sí, ya comunicaban las decisiones ya cerradas. Y si encima lo hacían en periódico, salían en el papel, en la Gaceta Diaria, pues mejor que mejor, ¿no? Eso significaba que habían gestionado bien. Gracioso, en el fondo. O sea, porque salga en el periódico, lo he hecho bien. En fin. Ahora tienen que entender que la nueva forma de gobernar pasa primero por escuchar, por conocer todos los problemas reales, luego ya por dialogar para alcanzar las mejores soluciones
Y luego, por gestionar o cogestionar para hacer que las medidas pertenezcan a todos los éxitos y los fracasos. Yo creo que es posible y la comunicación y el Open Government y el Open Data ya no son fines, sino que son unos modos transversales de hacer las cosas. Se necesita tiempo, es verdad, se necesita inversión real, se necesita voluntad, pero se puede. ¿Dónde está la comunicación aquí? Bueno, pues la comunicación ahora es transversal y abierta, se debe dar absolutamente en todo el proceso. Porque hoy en día hablamos muchos y las administraciones, por suerte, cuentan con nosotros o deberían contar con nosotros, ¿no? Todos esos asesores y consultores que somos gratuitos. Y todo ello sin los intermediarios habituales, ni jefes de prensa ni medios de comunicación. Y soy periodista. Porque ¿quién mejor para explicar el porqué de las decisiones políticas que quien tiene la responsabilidad de ejecutarlas o de tomarlas? ¿Y quién mejor para proponer soluciones que quien está sufriendo los problemas, o sea, los ciudadanos? Gobernar hoy es muchísimo más fácil si la agenda pública se va conformando entre todos. Y el nuevo papel de los jefes de prensa ya no es comunicar por otros, sino ayudar a que los políticos comuniquen. Transparencia significa que los políticos ofrezcan esa información a los ciudadanos en tiempo real. Aquí los tiempos son muy importantes. Vivimos a golpe de clic. No vale esperar, vuelvo a usted mañana. Y que expliquen en primera persona el porqué de las decisiones tomadas o que se están planteando tomar. O sea, las dos cosas, la información y también hacia dónde van. Acompañados de datos que las verifiquen y que avalen esas decisiones, ¿no? Por ejemplo, cómo se gestionan los presupuestos, si se hacen recortes o no, el gasto real, etcétera, etcétera. No solo lo que hasta ahora mostraban, no solo las decisiones tomadas, no solo lo que está recogido en el boletín, lo que han ejecutado. Yo quiero saber, como aquel anuncio de champú anticaspa, qué tienen los políticos en la cabeza, qué pretenden hacer y por qué, y hacia dónde van, en definitiva. Y Open Data provee transparencia en su estado más puro, ¿no? Porque en los datos está, o por lo menos debería estar, el origen de la toma de las decisiones. Por lo tanto, son básicos para contribuir a la transparencia y también para explicar esos porqués de esas decisiones, ¿no? Yo no me creo que Mariano Rajoy se levante una mañana y diga: voy a incumplir el programa electoral, voy a hacer recortes. Es imposible. Tendrá unos asesores, tendrá unos ministros, tendrá alguien que se habrá basado en unas estadísticas, en unos datos, en unos documentos, en unos indicadores que estarán recogidos, que estarán escritos, no lo habrán hecho así, que le habrán recomendado hacer eso, ¿vale? Si yo consigo saber los pasos que ha dado hasta llegar a esa conclusión, puedo estar de acuerdo o desacuerdo, pero me estoy tomando toda la libertad porque es que soy ya, o sea, tengo toda la información en mi poder y puedo evaluar. Y realmente entonces podré hacer una crítica si coincido con que hay que hacer, con que no hay que hacer recortes, o una crítica tanto de constructiva o como destructiva, pero basada en fundamentos reales, ¿no? Por lo tanto, los datos deben ser fáciles de encontrar y de entender para que ese ciudadano pueda llegar a conformar su propia historia. Nosotros en materia de Open Data en el gobierno, bueno, a todo esto yo ya no estoy en el gobierno, ¿eh? Hablo en presente porque, bueno, llevo el gobierno abierto, lo llevo dentro de mi ADN, ¿no? Pero bueno, desarrollamos un modelo propio basado en la Directiva Europea de 2003, reutilizando la información del sector público y sustentado en seis principios, ¿no? Abrimos datos, no documentos. ¿Por qué? Porque los documentos, lo sabéis vosotros mejor que yo, no son procesables. En cambio, a partir de los datos, cada cual puede generar sus propios documentos. Esto es la guerra al PDF. Abrimos por defecto, sin esperar a que nos lo soliciten. Los datos públicos, insisto, ya sé que es muy obvio, pero pertenecen a los ciudadanos, los han financiado y ahora pueden, por fin, recuperarlos y reutilizarlos. Los datos son libres y no precisan de una autorización administrativa para ser reutilizados. Por lo tanto, empleamos licencias abiertas de la gama Creative Commons, pero bueno, hay muchísimas otras. No cobramos tasas, ya que el consumo de datos decrece dramáticamente cuando se implica un pago, ¿no? Y si los datos no se reutilizan, ¿para qué narices los queremos? O sea, el beneficio de la política de Open Data sería igual a cero. Nuestra estrategia se orienta radicalmente a la reutilización, no a la tecnología. Ofrecemos datos en formato estándar, pero no aspiramos a la máxima sofisticación tecnológica. Y seguimos un modelo sostenible, ¿no? Abrir gran cantidades de datos. En la actualidad, bueno, en la actualidad, no, cuando yo me fui del gobierno, había 2.200 datasets a ese bajo coste.
Y con esa filosofía que conseguimos, bueno, pues no coartar la imaginación de los reutilizadores para que tengan mucho material, mucha materia prima y puedan hacer aplicaciones de todo tipo a su gusto o en función de sus objetivos económicos, empresariales o sus objetivos sociales, ¿no? La primera pregunta cuando vas a hacer una consultoría a una administración te dicen, ¿por dónde empezamos? ¿Qué datos abrimos? Todos. Todos los que tengas ya preparados. ¿Para qué vas a esperar? No, ¿qué datos quiere la gente? ¿Qué más te da? Son suyos, dáselos y elegirán ellos. Porque si tú les estás dando unos datos orientados a una tipología concreta, tan solo les vas a permitir que hagan aplicaciones en lo que en ese momento, cuando lo pidieron, se les ocurrió. Pero bueno, la imaginación puede fluir, ¿no? Yo creo que es nuestra nueva materia prima dentro de esta revolución industrial o tecnológica o digital. Y si los gobiernos devolvemos y abrimos los datos a los ciudadanos, estamos devolviendo un valor incalculable. No sé si sois conscientes de que vosotros no trabajáis en un banco, no movéis dinero, pero realmente esos documentos valen más que su peso en oro. Su peso sobre todo, porque claro, no pesan mucho, pero bueno. Bueno, ¿cómo lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que internamente los gobiernos tenemos que tener claro y muy interiorizado ese de que por defecto todo debe ser publicado y que la reutilización de la información es un derecho y un activo, ¿no? Y no solo ofrecer datos operacionales, sino también información sensible, ¿no? Y bueno, consideramos como un cambio interno modificar los conceptos de la comunicación basados en el Open Data. ¿Qué hemos hecho en esto? Bueno, pues es importante enseñar a los políticos a cómo utilizar el lenguaje. Les hemos enseñado a los políticos qué lugares deben utilizar para conversar y les hemos mostrado dónde están los ciudadanos hablando y después les hemos juntado. Les hemos abierto los perfiles en redes sociales, ojo, solo cuando eran necesarios, y les hemos enseñado a gestionarlos ellos mismos. Yo no quiero seguir la cuenta de con Rubalcaba, con Mariano Rajoy, el equipo de no sé qué. Para eso yo seguiré a Moncloa, al Partido Socialista, a Presidencia del Gobierno. Si a mí me va a hablar él, le seguiré a él. Si un político no es incapaz de escribir un Twitter, no pasa nada. Igual gestiona estupendamente. Es verdad que ahora hemos aprendido. No sé si recordáis el caso de Rosa Díez. ¿Recuerda alguno el caso de lo que le pasó a Rosa Díez? Bueno, pues Rosa Díez estaba siendo entrevistada en Televisión Española, en los desayunos, y a la vez estaba tuiteando. O sea, que alguien de su equipo estaba tuiteando por ella. Ahora hemos aprendido. Y los community managers lo que hacen es decir, cuando hablo yo por él, firmo, no sé cómo, pongo un punto, yo siempre digo la verdad, ¿no? Este es el Twitter de Mariano Rajoy y de todo su equipo. ¡Hala, muy bien! ¿Con quién estoy hablando? A ver, esto vale para Iberia. Si yo pierdo un vuelo, me quejo, les critico, tal, me contesta el community manager de la marca, muy bien. Ahora, si yo me meto con el presidente de Iberia o el presidente de Iberia tiene un punto diferente que contar, pues para eso utilizar la red social, ¿no? Hay una burbuja también en esto, vamos a seguir todos a no sé quién, por ser quién es, ¿no? Bueno, para eso, pues bueno, les estudiamos y si vemos que tienen capacidades y que tienen ganas y que realmente van a utilizar las nuevas tecnologías, muy bien, si no hay otras formas para comunicar, hay otras formas para gestionar o comunicarán otras personas, pero en su nombre, no en el del responsable. Para hacerles estos estudios, pues hemos acudido a todos los 250 cargos que teníamos en el Gobierno Vasco físicamente para ayudarles individualmente. Y les hemos ofrecido también material de ayuda y apoyo como manuales específicos. La Generalitat catalana hizo la primera guía de uso y estilos en las redes sociales. Nosotros se la clavamos, o sea, se la copiamos tal cual. Oye, y no se enfadaron, ¿eh? Todo lo contrario, esto que me decían a mí en los exámenes del colegio ya no está de moda. Copiar mola. ¿Por qué? Porque se la mejoramos. ¿Qué hicieron ellos? Mejorar la nuestra. ¿Qué hemos hecho nosotros? Seguir mejorando la suya. ¿Qué están haciendo otras administraciones? Seguir mejorando la de todos, ¿no? Por lo tanto, es importante tener unas guías básicas y aprender de todos, ¿no? Hemos buscado dentro de la administración aliados también para que ayuden a comunicar a los responsables y formar a los jefes de prensa, ¿no? Para que ayuden a comunicar y no comuniquen por ellos. Y así hemos cambiado ese trabajo tradicional de los jefes de prensa. Hemos acompañado también sus comunicaciones con material audiovisual y multimedia para hacer la comunicación más comprensible y bonita. O sea, lo contrario a este mal ejemplo. Camps impide que Televisión Española y Radio Nacional retransmitir en directo su dimisión. ¿Qué pasa? ¿Que ibas a ir sin traje ese día? ¿Ibas a ir desnudo? ¿No te ibas a peinar?
¿No te habías ensayado el discurso de tu dimisión? Hombre, pues sí. Total, si lo vas a dar tú, ¿por qué no dejar? Si al final vas a conseguir que el titular sea este, ¿no? Les hemos ayudado a localizar datos y a liberarlos también, ¿no? ¿Dónde están? Vosotros sabéis dónde están, sois los mejores aliados para que la administración pueda detectarlos, ¿no? Porque a veces los gestores públicos desconocen, ¿no?, muchas veces que los datos existen, y cuando existen desconocen su utilidad o desconocen que pueden ser abiertos, ¿no? Les hemos presionado para que no hagan comunicaciones sin datos originales. Estos son los presupuestos del Gobierno Vasco. Los hemos sacado a Google, haciendo una visualización muy sencillita, y a partir de ahí cada uno puede hacer las visualizaciones o interpretar las tablas como quieran, ¿no? O mucho mejor, yo, si alguien trabaja en una administración y quiero hacer una visualización real, útil y efectiva, no me llevo comisión, pero le aconsejo que contrate a David Cabo, a la Fundación Cibio, porque hacen cosas como estas, por las cuales tú puedes saber exactamente con tus impuestos a qué estás destinando el dinero, ¿no? Cómo va aumentando la deuda, de dónde se recauda. Bueno, el objetivo aquí es que ellos, que los ciudadanos, primero que la administración cuente su propio punto de vista, su historia, pero que sean transparentes, porque así los ciudadanos o los periodistas pueden destacar otro punto de vista si lo desean, ¿no? No objetivamente, yo no creo en la objetividad en ninguna de las partes, no existe, pero sí honesta y verdadera, ¿no? Ya no puedes decir me han manipulado, han mentido, no, los datos son los datos. Con esta visualización cualquiera puede destacar el que quiera y entonces sacar su punto de vista, ¿no? Les hemos ayudado a que publique también su agenda posteriori o a priori, a su elección, y hemos hecho estas visualizaciones también con mapas y tal de todos los datos que hemos hecho, ¿no? Hemos formado a los periodistas de la región en periodismo de datos para que sepan bucear entre los miles de datos abiertos y puedan conformar esas diferentes historias que os decía, ¿no?, desde distintos puntos de vista, todos ellos siempre ciertos y avalados por los datos sin cocinar las fuentes originales. Además, en algunos casos hacíamos las visualizaciones. Lógicamente, como os digo, nosotros contamos nuestro punto de vista, ¿no? O sea, hay gente que trabajamos en comunicación en las administraciones públicas y yo no voy a decir que mi gobierno derrocha, voy a decir que mi presidente, mi Lendakari, en aquel momento era Patxi López, es el mejor Lendakari del mundo, está buenísimo y gestiona estupendamente. Mide uno no sé cuánto, tal, vale, rebátemelo. Di que no, que tiene un Michelin derecho, pero yo te lo voy a plantear sin mentir, pero con datos verdaderos, ¿no? Hoy en día, cuando un periodista replica una historia tal y como la ha contado un gobierno, los ciudadanos ya no la necesitan, porque ya la han consumido directamente de la fuente. Por lo tanto, esa función incluso de Europa Press y de EFE, de las agencias de noticias, es bastante absurda, ¿no? Por eso queremos que los periodistas cuenten con instrumentos que les permitan hacer muy rápido esta información o estos casos rutinarios para que puedan centrar cada vez sus escasos recursos y además, bueno, precariedad, esto es otro tema, en investigar y en contar estas nuevas historias. Córtame cuando termine, perdón. Y además les ofrecemos los datos de dos formas, ¿no?, en medida de lo posible, como os decía, de una forma bruta o con herramientas de visualización. Y a los ciudadanos les tratamos exactamente igual que a los periodistas, que sean ellos los que decidan también si quieren consumir la información elaborada o conformarse con la suya propia, ¿no? Porque hay, y no lo digo en tono despectivo, hay mucho friki y además hay mucho friki jubilado, o sea, gente con mucha experiencia sobre muchos temas que puede dedicar su tiempo a explicar al resto de la gente datos y cosas que tienen las administraciones públicas y que pueden ser útiles. También hay mucho friki joven. Y alucinaríais con la de gente que hace este tipo de cosas por el bien común. Lo que buscamos es contribuir al abandono de periodismo de declaraciones y cambiarlo por el periodismo de precisión, ¿no? Os voy a poner el ejemplo, como soy de Bilbao y soy más chula que nadie y tengo al mejor alcalde del mundo según no sé qué premio, el ejemplo del mejor alcalde del mundo, tela. El alcalde de Bilbao hizo estas declaraciones. Los chinos duermen y procrean en sus tiendas, no sé dónde mueren, pero son competencia. Se quedó tan ancho. Lo mejor de todo es que los medios de comunicación se quedaron tan anchos. Seguimos con lo mejor de todo y es que los grupos de la oposición se quedaron tan anchos. Bueno, sí, alguno dijo que si era racista.
El debate se fue por ahí, ¿no? Otros dijeron que jatorra, ¿no? Que en euskera es como que es muy de la tierra, es muy majo, que es que nos está defendiendo a los hosteleros, ¿no? De aquí, porque fíjate, nos quiere sacar la cara. Y el jefe de prensa con el que yo hablé, el jefe de gabinete del alcalde de Bilbao, me dije, Nagore, no te confundas, el alcalde ha dado en el clavo. Porque ha lanzado el mensaje, ha llegado al corazón de la gente y ha lanzado el mensaje que tenía que lanzar, y es poneros las pilas porque los chinos son una amenaza. Vale. Yo quiero saber cuántos chinos hay. Yo quiero saber lo que facturan. Yo quiero saber cuántos mueren en sus tiendas. Yo quiero saber cuándo están procreando, porque es que te crean falsas expectativas. Yo llego a casa a las 12 de la noche, no tengo leche, bajo a la calle y digo, ¿dónde coño están los chinos procreando que les interrumpo? ¡Y es mentira! No me creo que el alcalde de Bilbao no sepa estos datos. Y si hace estas declaraciones, será porque tiene unos datos. Bueno, nadie le ha preguntado por los datos. Y somos el ayuntamiento, desde hace unos cuantos años, más transparente de España. Y el gobierno vasco también, cuando yo estaba trabajando. Según el índice de transparencia internacional, tócate los pies, Mariloli. ¿Por qué somos el ayuntamiento? Pues mira, yo os voy a contar el mismo ejemplo. Cuando yo era pequeña y estaba en el colegio, tenía un examen de inglés de phrasal verbs. Era un examen de test. Me los aprendí de memoria. Saqué un 10. No sabía ni papa de inglés. Ahora mi madre estuvo de contenta que no os podéis ni imaginar. Esto es lo mismo. Sacar un 10 en el índice de transparencia internacional y luego hacer este tipo de cosas, o no ser transparente todos los días, no vale absolutamente para nada. Realmente, ahora, a todos los políticos, y ojo, insisto en que no tiene nada que ver con los colores, ni los partidos, ni nada por el estilo, a todos los políticos se les llena la boca y queda muy bien salir en el periódico y decir, hemos sacado el número uno. Y los ciudadanos dicen, es que tenemos el ayuntamiento más transparente del mundo. Yo no sé los datos dónde están ni puedo acceder a ellos, pero me han dicho, porque hay una ONG que dice, que ha hecho un ranking y es un examen duro, ¿eh? Yo dediqué a 5 personas durante unos cuantos meses para conseguir sacar ese ranking. Porque nosotros hacíamos cosas, éramos muy transparentes y suspendíamos. ¿Estoy criticando a Transparencia Internacional? No, para nada. Porque sin esas ONGs ni siquiera aparecería en los medios de comunicación la palabra transparencia. Ni siquiera invertirían ese tiempo. Por lo menos, oye, pues aunque sea, yo los phrasal verbs, pues me lo supe durante un tiempo, ¿no? Esto es lo mismo. O sea, está bien. Y la culpa no es de Transparencia Internacional, pobrecitos míos. Ojalá hubiese más ONGs de este tipo, ¿no? La culpa los tenemos los que nos esforzamos mucho. Es más, cuando yo estuve preparando cómo publicar todos los datos para aprobar el test de Transparencia Internacional, descuidé otras líneas de transparencia que teníamos, porque tenía que aprobar ese examen. Frente a dónde están los chinos, tenemos el ejemplo de Nueva York. Después de que el Ayuntamiento de Nueva York liberase los datos de las sanciones sanitarias a los restaurantes, gracias a un mapa que sacó el New York Times, los ciudadanos pueden crear aplicaciones que te avisan antes de entrar a comer si el lugar que tú has elegido ha sido multado por tener ratas, cucarachas o falta de higiene. Eso es transparencia. Participación significa que los ciudadanos marquen la agenda, ¿no?, y los temas y puedan preguntar por asuntos que les interesan, puedan exigir más explicaciones o tratar otros que se hayan expuesto. Pueden conocer el borrador de una ley y participar en su redacción final, o deberían, incluso antes de ser aprobado en un consejo de gobierno. ¿Para eso qué hay que hacer? Presionar a los cargos públicos para que den la cara y respondan a las propuestas y a las quejas que surjan. Nosotros para presionarles les pusimos un reloj interno y mostrábamos cuánto tardaban en responder, les sacábamos los colores. Además les ayudábamos, les recordábamos con llamadas de teléfono, persiguiéndoles, yendo a sus despachos, cuando tenían algo sin responder. Y les ayudábamos a responder con ellos cuando lo necesitaban, pero nunca les suplantábamos la identidad, ¿no? Nunca respondíamos por ello. Esto es muy importante porque, primero porque iba en contra de mis principios personalmente, pero segundo porque podemos malacostumbrarles y además no sería honesto con los ciudadanos, ¿no? A mí, cuando empezamos todo esto del gobierno abierto, se me llenaba la boca diciendo que, bueno,
que mucho habían pedido cuatro activistas y cuatro frikis interesados en la política y la tecnología que hiciésemos gobierno abierto, que se hiciese esto, pero que esto era una tontería, que allí nadie quería participar, que a los ciudadanos todo les importaba un pimiento, que esto en realidad no valía para nada. Y se me llenaba la boca, no os podéis ni imaginar cuánto, de conferencia en conferencia. Hasta que llegó el 15M y me tuve que comer mis propias palabras. Anda, que si los ciudadanos querían decir algo. Lo que pasa que es que yo no les estaba escuchando. Los ciudadanos ya estaban hablando. Los ciudadanos estaban en sus casas, los ciudadanos estaban en sus plazas, los ciudadanos estaban en sus chocos, los ciudadanos estaban en sus blogs, estaban en sus redes sociales. Lo que pasa que, claro, no venían a mi plataforma tan mona y tan bonita, con un logotipo tan estupendo que yo me había puesto y había dicho Open Government, venir aquí, decirme a la cara lo que estáis pensando, porque como soy así de guay, no. Estaba muy equivocada. Estamos obligados a abrir las ventanas, pero hay que salir a la calle, porque es donde están ellos, ¿no? Era yo la que no estaba escuchando. Los ciudadanos están ya, además, hablando en esas propias plataformas que tienen, ¿no? Y incluso han creado asociaciones. No sé si conocéis Tu Derecho a Saber. Supongo que sí, ¿no? Porque os machacarán a preguntas. Bien. Bueno, yo soy fan de Tu Derecho a Saber. Bueno, hay muchas herramientas en este sentido. Y ahí están los líderes realmente de las ideas, pero muchas de ellas, no solo cuando preguntan, sino también cuando proponen, hay muchas plataformas de crowdfunding. Lo que pasa aquí es que estas plataformas que son creadas por la sociedad civil y a veces incluso por algunas administraciones, la gente claro que las utiliza, genial. Pero ¿qué pasa? Que el problema es que muchas de estas propuestas en algunas administraciones se quedan en el limbo de Internet, ¿no? No llegan al destinatario, al responsable directo, por eso decía antes lo de asignar al responsable directo de cada decisión, ¿no? Mandan al buzón del ciudadano y será el gobierno vasco quien no me ha contestado, el ayuntamiento de Alcocéber, pero ¿quién hay detrás del ayuntamiento de Alcocéber? O sea, y no quién hay detrás del ayuntamiento de Alcocéber. Si tú has preguntado cuántas losetas han roto al año, ¿quién es el responsable de saber exactamente eso o de evitar que se rompan, ¿no? Nosotros lo que hacíamos era crear esos espacios para que se diese la conversación solamente cuando no existían y demostrar que no es necesario desarrollar herramientas para que los ciudadanos hablen, ¿no? Que es más importante reutilizar las plataformas que ellos ya están utilizando y luchar internamente contra la creencia de que no tenemos que competir con el tráfico de usuarios, ¿no? Lo importante, yo creo, que la participación es que se produzca, no importa dónde. No somos una empresa privada que busca aumentar el número de visitas o publicidad. ¿Para qué voy a abrir estos datos o para qué voy a publicar esto si no lo va a consumir nadie? Bueno, muy bien. ¿A ti qué te importa? ¿Es tuyo? No, pues entonces. Y hacer llegar las propuestas, las preguntas, como os decía, a los ciudadanos concretos. Hemos realizado también workshops internos para juntar a los servidores públicos de diferentes departamentos. Esto en Cataluña lo hacéis excelentemente. Jordi Graells es un magnífico pionero en todo este tipo de cosas y en comunidades de práctica dentro de la administración pública. Y bueno, pues abrir herramientas y tal para material de apoyo, ¿no? Y sobre todo, como os decía al principio, intentar cambiar esa mentalidad del hagan, mejor pedir perdón que pedir permiso. Voy a ir terminando, esto sería la parte de la delegación. Practicar la escucha activa yo creo que es lo más importante, ¿no? Rastrear todo para conectar esas conversaciones y ordenarlas. Buscar la ayuda también entre los periodistas y la sociedad civil para que saquen los colores. Y esto lo que permite es a los ciudadanos conseguir que todas sus reivindicaciones lleguen y conocer también, que ellos conozcan hasta el último detalle de cada decisión, y a los políticos que puedan escuchar de una forma ordenada y que evitarles la paja y que realmente se queden con lo que los ciudadanos están diciendo, ¿no? No solo con lo que los medios de comunicación están contando. Contribuir significa colaborar, significa contribuir a hacer las cosas, ¿no? Es un paso más allá en el que la ciudadanía crea ese valor público con la administración o de manera independiente, porque necesitamos más que opinión o información, ¿no? Necesitamos que los ciudadanos hagan acciones responsables y solidarias también por el bien común, ¿no?
Y para eso pues hemos facilitado contextos para promover iniciativas ciudadanas, localizar esas iniciativas locales ayudándolas a crecer y a interactuar, y hemos extendido el concepto, hemos intentado extender el concepto de que no existe un buen gobierno sin unos buenos ciudadanos, que todos los ciudadanos son periodistas, que todos los ciudadanos son servidores públicos. Desde dentro hemos dejado hacer, convenciendo en este caso a los políticos de que muchas veces su papel es dejar que las cosas se produzcan. Ellos tan solo tienen que preparar el escenario, permitir que las cosas ocurran y una vez que los hechos ya han acontecido, regularlos, apoyarlos e integrarlos en la administración y asumirlos, no siempre en beneficio del procomún. Y para finalizar con la colaboración, lo que buscábamos era conseguir financiación por tres vías, ¿no? Una institucional, si las acciones que hacían los ciudadanos eran en beneficio de la administración pública, otro microfinanciación, esto del crowdfunding que está tan de moda, aportaciones de otros ciudadanos y luego buscar empresas que también quieran contribuir, ¿no? Yo creo que ahora el ciudadano tiene todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus ideas al debate público sin tener que disolverse en ningún colectivo, sindicato o partido si no lo desea. Puede actuar en grupo o en solitario porque también gracias a Internet el individuo y los matices son escuchados, ¿no? Y a pesar de que Internet nos abre una infinidad de senderos por recorrer, no hay que olvidar que tanto administración como ciudadano tienen que ir de la mano para conseguir cambiar el sistema desde dentro y desde fuera. Internamente es importante fomentar esas actitudes proactivas y transparentes. Vamos a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos recursos si se abren todos los datos, por muy delicados que sean, antes de que se pidan, y si se abren también los procesos y las decisiones desde el mismo momento de su gestación. Y externamente, el éxito del gobierno abierto se mide por el grado de confianza que el ciudadano está demostrando. Cada vez más hay más ciudadanos más participativos y más responsables. Por supuesto, software libre. Creo que nadie aquí se le ocurrirá discutir esto. Y, por último, intentar dar un baño de humildad continua a los políticos y a los servidores públicos, haciéndoles entender que absolutamente todos están de paso. Y que por ocupar ciertos cargos de responsabilidad o tener entre sus manos cierta información y cierto poder, por tanto, temporales, no son ni los más altos, ni los más listos, ni los más guapos, como es en mi caso. Porque el objetivo es ambicioso, cambiar las agendas públicas para que volvamos, yo creo, que a conectar por fin con la ciudadanía que cada vez va a ser más activa, que no solo nos plantea quejas ni problemas, sino que también nos plantean esas soluciones para que ellos mismos incluso puedan llevarlas a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algú té alguna pregunta directa per la ponent? Si no, ho faríem tot al final. No hi ha cap voluntari. Jo voldria preguntar una cosa, ja que hi soc. Ja que estem. Entenc que la posada en disposició de les dades a la societat és una millora en la qualitat democràtica del país, però aquí hi ha diferents interessos en conflicte, com són, un és la posada a disposició d'unes dades que l'administració té i administra, i la famosa llei de protecció de dades que té tendència a amagar-ho tot. Aquesta posada a disposició, com ho compagineu, això? Yo entiendo que tú me preguntas por la protección de datos, o sea, cómo compaginamos los datos personales y la apertura, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es bastante fácil. Yo no llego a tocar un dato que no haya sido limpiado por la Agencia Vasca, en nuestro caso, de protección de datos. En cuanto se quita el nombre y apellido y poco más, entiendo, todos los datos pueden ser públicos. En Sanidad me decían, sí, hombre, como vamos a publicar los datos por zonas geográficamente de casos de cáncer, a ver si la gente no va a querer ir a vivir a una zona porque se van a pensar que hay cáncer ahí por algo, o sea, que hay más gente que sufre cáncer por algo, ¿no? Bueno, o cómo no vamos a publicar los rankings de los colegios,
o cómo vamos a publicar los sueldos de, o no los sueldos, sino lo que tienen el patrimonio de los políticos, si puede ser haber sido por una herencia o lo que sea, ¿no? Todo eso se sabe. Y además de que se sepa, creo que el problema no es de los datos. Tú tendrás que hacer unas buenas medidas de sanidad, dejar a los investigadores que investiguen, lo mismo con la educación, y dejar que los ciudadanos elijan libremente el colegio que puedan elegir, ¿no? Porque también va por zona geográfica, o sea que tampoco vas a tener mucha opción. Y en ese caso, bueno, pues intentar que se mejore desde dentro. Por lo tanto, los datos personales creo que no... Supongo que vosotros mismos nos lo plantearéis como una dificultad. Se quitan y el resto de la documentación puede ser muy, muy importante. ¿Y algo más?